Hello, amores, espero se encuentren súper bien. El tutorial de hoy es un maquillaje para pieles morenas. Tome estas referencias como fotos y vamos a empezar. Primero que todo, debemos de tener la piel preparada con nuestra rutina de skincare. Bueno, lo primero que vamos a hacer son las cejas. Ese es un betún de Sami. En el tono 2, peinamos las cejitas con el cepillo y yo siempre tomo el producto en la mano y lo mezclo, es decir, calentarlo para que pigmente un poco más. Marcamos un trazo abajo de la ceja y otro en la parte de arriba sin tocar el inicio y luego vamos a rellenar todos los pelitos con el betún. Luego de rellenar todos los pelitos, siempre tomo un poco del betún y lo arrastro hacia adelante para que quede un poco más claro y luego difumino con el cepillo. Todo lo que hacemos en crema hay que sellarlo con una sombra café. Esta es una sombra café de cejas. El color más oscuro lo aplicamos en la parte de atrás para sellar y el tono más claro lo aplicamos adelante. Y hacemos el mismo proceso y difuminamos la ceja. Recuerda que si las cejas no te quedan parejas, igual las cejas son primas, no son hermanas. O sea, no sé, no queda, a veces queda una diferente a la otra. Luego, con corrector vamos a corregir. Yo siempre tomo un poco, pero ahí se me fue un poco la mano. Con poco corrector corregimos, unimos las dos cejas, o sea, como los inicios para que nos quede totalmente parejo. Mis bellezas, yo trato de hacer los tutoriales lo más rápido, o sea, lo más práctico posible para que les quede muy fácil aprender. Y recuerda que si te gustan mis videos, puedes suscribirte, compartir con tus amigos, comentar, dar like. Luego de hacer las cejas, difuminamos el corrector. Y vamos a preparar nuestros párpados con corrector, un corrector claro, para que las cejas nos pigmenten y duren más. Entonces lo vamos a aplicar con mucho cuidado de no dañar la ceja y lo vamos a aplicar en todos los párpados, luego con una brocha de lengua de gato y luego con una esponjita lo vamos a como a difuminar para que no queden pliegues. Mis bellezas, esta vez yo voy a sellar el corrector con polvo translúcido suelto de la marca Raquel. Lo puedes sellar con polvo o con una sombra clarita a toquecitos que quede bien selladito. Babies, como primer tono, va a tomar ese tono anaranjado ladrillo. Con una brocha difuminadora posicionamos el color y lo vamos a aplicar sobre todos los párpados, tanto fijo como móvil en la cuenca y lo vamos a difuminar muy bien. Amores, yo tomé como referencias las fotos que les mostré al inicio, pero pues yo estoy inventando con estos tonos. Igual uno debe jugar con todos los tonos que tú tengas en tu paleta, tomas este color, el otro y creas un maquillaje súper lindo. Como para dar profundidad, tomamos un tono oscuro café. Este café lo vamos a aplicar ahí en toda la U externa y dentro de la cuenca y el párpado fijo. Pero también le voy a aplicar un poco de tono negro para que dé un poco más de oscuridad. Y lo vamos a difuminar. Como recomendación, como vamos a hacer toda la piel, no importa que no tengas primer, después de que lleves una buena rutina, tu tónico, tu cremita hidratante, si es de día el protector solar y listo. Con eso te va a durar el maquillaje todo el día o toda la noche. También si no tienes todos los implementos de maquillaje, comienza con lo que tengas a mano. No necesitas lo más caro, lo más fino. Con lo que tengas puedes comenzar. Bueno, vamos a realizar un corte de cuenca sin limpiar. Directamente con el corrector marcamos el corte mirando hacia arriba y luego con el corrector vamos marcando.
Yo lo que siempre hago es acabar una paleta de sombra y luego comprar. Así hago con todos mis productos. Luego de hacer el corte, vamos a sellarlo con la esponjita y vamos a aplicar otra vez con una brocha plana, polvo translúcido o una sombra clarita. Vamos a sellar para que nos pigmente el próximo color que vamos a aplicar. Luego con las brochas que ya habíamos aplicado el color naranjadito o ladrillo, vamos a difuminar por la cuenca, también en la uva externa para que no se note tanto el corte, también con la sombrita café. Con la paleta de infaltables, un tono satinado rosa oscuro con una brocha plana, lo vamos a aplicar a toquecitos hasta que nos dé la intensidad del color donde realizamos el corte de la cuenca. Entonces lo vamos a aplicar a toques. A nosotras las mujeres negras o morenas nos quedan muy bien los tonos dorados, los rosas así como oscuritos. O en realidad todos los colores nos quedan divinos, que resalten nuestra belleza, más nuestra belleza. Luego de aplicar el color satinado, tomamos otra vez la brocha café y difuminamos los cortes para que no se vean. Con un pañito húmedo vamos a limpiar la parte de abajo. Para que quede muy parejo la parte final, vamos a aplicar un poco del tono café y lo vamos a aplicar hacia afuera. Luego con una brocha plana vamos a aplicar en el párpado inferior. Aplicamos iluminador en el arco de la ceja y en el lagrimal. Nenés, en la línea de agua vamos a aplicar lápiz negro. Ese maquillaje lo voy a hacer sin pestañas postizas. Entonces solo vamos a aplicar pestañina. Esta es de VOC, Amor a Primera Vista. Entonces aplicamos súper bien la pestañina. Dos capas. Primero se deja secar un segundo y luego aplica la segunda. Aplicamos también pestañina en las pestañas inferiores. Bueno, amores, así quedó el rostro y vamos a aplicar la base. Esa es de VOC Resist. Esta base se las recomiendo, es color marrón. Esta base es de muy buena cobertura. Ese tono me encanta. Entonces la vamos a aplicar a toquecitos en toda la cara con una esponjita, una Beauty Blender. Te recomiendo para neutralizar las ojeras o marcas de acné, usamos corrector naranja. Yo ese lo uso directamente porque es de mi uso personal. Ya que maquilla a otra persona, uso brochita, pero es de mi uso. Entonces voy a aplicar unos puntos en la ojera y en algunas marcas que tenga de acné. Y también como en las comisuras. Y luego con la esponja lo vamos a difuminar a toquecitos. Si las ojeras son muy oscuras, el corrector naranja nos ayuda a neutralizarlo y más en nuestro tono de piel es ideal. Luego de difuminar el corrector naranja, vamos a aplicar o con otro corrector para dar luz, pero un tono café más claro. Y lo vamos a aplicar en la zona pues también de la ojera al comienzo y al final, y yo siempre lo dejo unos segundos y luego con la esponja lo vamos a difuminar a toques, pero como hacia arriba, hacia la sien. No usemos correctores como tan amarillentos, no, un corrector que se asemeje como al tono de nuestra piel, un poco unos ton dos tonos más claro. En mi gusto personal me gusta aplicar polvos compactos para sellar. Entonces usamos los de Nailene en el tono 7 o también hay unos de Bitú 6 Pecana que también se los recomiendo para nuestro tono de piel. Y lo aplicamos a toques. Luego aplicamos tónico, agua de rosas o el tónico que tengas y con polvos sueltos translúcidos de la marca Raquel. Vuelvo y sello, pues me gusta sellar bien todo
Y luego de haber sellado con esa esponjita, con esa borla, pasamos la brocha para sacudir cualquier polvito que haya quedado por ahí. Luego, amores, vamos a realizar unos contornos con este bronzer de Sami. Esta es una brocha tipo kabuki en el inicio de los cabellos, luego como en la zona desde la sien, como en la mejilla, en la parte de abajo de la mandíbula, y ya los contornos de la nariz son opcionales, pero es para que nos veamos un poco como los contornos más bronceadas. Como rubor nos queda súper bien los tonos anaranjados. Este de Raquel Bronzy, se me ha borrado el tono, pero este da una tonalidad naranja. Y el de Sami, que me ha encantado mucho, se llama Golden Rose 5. También se lo recomiendo porque es entre rosa y dorado. Como iluminador nos quedan súper lindos los tonos dorados o rosas. Voy a usar el de la paleta de Infaltables en el arco de Cupido, en las mejillas, en la nariz. Bueno, de labial podemos delinear nuestros labios con lápiz café o rojo. Yo voy a usar tono rojo, entonces voy a delinear con lápiz rojo para perfilar y luego voy a aplicar ese labial de la marca Glam que venden en Miniso. Mis bellezas, ya voy a ir finalizando. Entonces espero les sea muy útil mi tutorial paso a paso. Ya vamos a ver el resultado final. Al final aplicas tónico o fijador de maquillaje. Bueno, un besito, bye.